la última proclama del presidente de entonces, Hugo Chávez Frías. Recordamos, acabamos de llevar la transmisión conjunta de Venezuela Televisión y de esta multiplataforma estatal Telesur. Hemos observado el documental Plena como las luces llenas en conmemoración por los 10 años de la última proclama del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y como parte del desarrollo del documental que acabamos de ver, Telesur les presenta a continuación una entrevista especial realizada por la presidenta de nuestro multimedio, Patricia Villegas, a la pareja presidencial de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a este diálogo que a partir del momento sostenemos con la pareja presidencial de Venezuela. En este país latinoamericano se le dice a la esposa del presidente primera combatiente y no primera dama. ¿Por qué? Usted se dará cuenta a propósito de esta conversación. Y estamos evidentemente con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hace 10 años, en este mismo salón, en este mismo palacio, en Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, el comandante Hugo Chávez le decía al país y al mundo que en caso de que la operación a la que tenía que ser sometido no saliera bien, el pueblo apoyara a Nicolás Maduro Moros. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Cuál ha sido el impacto de estos 10 años para la región y también para la humanidad toda? Vamos a sostener esta conversación para adentrarnos en ese momento, pero también para mirar en retrospectiva y en perspectiva. Vamos pues a conversar. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Pero qué pasaba previamente a esa alocución presidencial, a esa declaración, a esa proclama del comandante Chávez al interior del grupo que salía a hacer la transmisión de televisión? ¿Cómo se vivía el momento? ¿Había hermetismo? ¿Había angustia? ¿Alguien lloraba? Cuéntenos un poquito cómo era el ambiente que se vivía. Bueno, lo primero que habría que recordar es que el comandante Chávez viajó a Cuba para hacerse chequeos el 27 de noviembre de ese año 2012. Y bueno, yo quedé aquí encargado, yo era vicepresidente de la República y canciller todavía, y estábamos en comunicación permanente. El día domingo de esa semana, si mal no recuerdo, era 3 de diciembre, el comandante me llama. Yo estaba haciendo una supervisión de las obras de construcción del nuevo panteón. Estaba con un grupo grande, estaba Silvia. Y él, bueno, me saluda y me dice que ya le hicieron los chequeos. Y que él quería que un equipo del alto mando político que teníamos viajara a Cuba. Ahí estaba Cilia, Jorge Arriaza, Diosdado, entre otros. Y así se hizo, ese mismo domingo se fueron para Cuba. Llegaron a Cuba y fueron al hospital del CIMEP. Y se reunieron con el comandante Chávez.
Y el comandante Chávez les dijo, bueno, que había una situación difícil, que en los exámenes que le habían hecho había surgido nuevamente el cáncer, que tenían que hacer una operación de alto riesgo, de muy alto riesgo, y les evaluó varios escenarios, ¿no? Escenarios de que la operación saliera sin problema, que era la menor probabilidad, el escenario de que la operación saliera y él quedara muy afectado físicamente, y el tercer escenario de que él se fuera, pues, de que falleciera. Entonces, que en esos escenarios él había pensado que Nicolás se encargara, tomara las riendas. Eso, bueno, imagínate cómo golpeó al equipo que fue para allá. Yo estaba aquí inocente de eso. Ellos regresaron, era una noche, recuerdo, y creo que era la noche del 4 de diciembre del 2012, y nos reunimos y me dieron esa información. Eso fue un golpe gigantesco, porque yo conocía muy bien al comandante Chávez. Y yo sabía que cuando él decía algo, lo había evaluado y eso había pasado por la fuerza de su intuición, que era gigantesca. Era una intuición casi de profeta. Y que si él estaba ventilando la posibilidad de su partida, era porque era un escenario real, posible, grave. Eso me golpeó a mí muy fuertemente. Y en el mensaje que me mandaba, me pedía que fuera a La Habana. Yo fui a La Habana el 5 en la noche. Y llegué al hospital de CIMEP y tuvimos una conversación larga, hasta la madrugada, hasta el amanecer. El único testigo de esa conversación es el compañero Jorge Arriaza, que estuvo allí y tomó nota de toda la conversación. La conversación, bueno, yo ya iba advertido, avisado, pues. Y él me explicó todos los escenarios, como que viajaba al futuro. Y me dijo, bueno, puede pasar esto, esto y esto. Y si pasa el peor escenario, Nicolás, ahora te toca a ti. Te encargas tú. Eso, a pesar de que yo ya estaba informado, no significó un golpe, pues, de mucho impacto emocional. Conversamos largamente. Yo le dije para su tranquilidad. Y además con convicción de que íbamos a superar esa. Quédese tranquilo, comandante, que esta la superamos. Pero él me insistió. Y yo le dije, y si se diera el peor escenario, quédese tranquilo que nosotros tenemos un equipo y vamos a salir adelante. Él me dijo, bueno, yo tengo que regresar a hablarle al pueblo, a preparar al pueblo y a decirle a la gente todo este escenario que hay. Quédate por ahí para que regresemos. Después nos vimos en la mañana del 6 y bueno, regresamos en aviones diferentes. Yo regresé adelante, una hora antes que él, y lo recibimos acá. Él aterrizó como a las 12 de la noche, ya era 7 de diciembre. Ahí lo recibimos, una comisión. Él llegó conversando. Se había encontrado con el comandante Fidel Castro y estuvieron hablando del fuego sagrado de los libertadores, de la llamarada, del fuego sagrado que llevaban en sus manos. Y él llegó aquí cuando aterrizó y se bajó del avión, nos habló del fuego sagrado, de esa fuerza que solo tienen quienes tienen esa inspiración, esa iluminación para representar, encarnar la causa histórica, la causa sagrada de los pueblos. Ese 7 ya en la madrugada,
subimos acá al palacio y Diosdado y yo subimos con él a su habitación, una habitación que tenía aquí en el piso 1 del Palacio de Miraflores. Ahí está todavía intacta, con sus cuadros, con los cuadros que él pintaba, ya algunos cuadros terminados, otros por terminar, con el balcón del pueblo, ahí está, la puerta del balcón del pueblo, su cama. Él estaba muy adolorido esa madrugada y conversamos y entonces nos dijo Diosdado a mí: ustedes ya han pensado, ya tiene el plan para la sucesión presidencial. Nosotros dijimos: no. ¿No han visto la Constitución?, nos dijo. No, no, nunca. Bueno, nos dio su Constitución. Agarren ahí, artículo tal, 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 tal. Váyanse para allá afuera, pónganse a leer, yo ya vengo. Y él se fue a hacer algo personal ahí, arreglar una ropa. Y desde hoy yo nos fuimos a un patio que queda en las afueras de esa habitación. Bueno, consternados, golpeados. Y Diosdado y yo, bueno, revisamos los artículos de la Constitución, bueno, con un dolor indescriptible, y nos pusimos de acuerdo. Vamos a decirle al comandante que no diga esto. Entramos a la habitación, él estaba ahí. ¿Ya lo estudiaron?, nos dijo. Sí, sí, lo estudiamos. Pero no hace falta, le dijimos, le dije yo, le dijo Diosdado, no hace falta que usted diga esto. Y él me agarró la mano, me dijo: Nicolás, yo conozco mi ganado, yo tengo que decir esto, yo vine solo a esto, no vine a más nada. Y bueno, nosotros le seguimos insistiendo. Entonces él dijo: bueno, mañana vemos qué hacemos. El 7 fue un día de reuniones, conversaciones, llamadas telefónicas, y ya llegó el 8 de diciembre y hubo coordinaciones durante todo el día. Diosdado y yo subimos otra vez a conversar con él en la tarde del 8, final de la tarde, principios de la noche, y él estaba muy decidido, muy claro de lo que quería decir. Me dijo, yo tenía una guayabera medio arrugadita, medio fea, y me dijo: ¿y tú vas a salir así? Y digo: ¿cómo? Ponte un blazer, ponte una chaqueta, vale, para que se haga más serio, ¿no? Y me dijo: te voy a entregar la espada de Bolívar. Yo por dentro de mí, te lo confieso, dije, sentí, no debe ser, porque todo esto nosotros lo vamos a superar. La espada de Bolívar es un símbolo muy poderoso para nuestra revolución, para la batalla histórica de nuestro país. Era como entregar un símbolo del poder muy poderoso. Después lo conversamos bastante con el equipo político. Diosdado y yo bajamos y nos dijo: espérenme allá abajo. Cuando bajamos había un grupo de ministros aquí convocados para la locución, con extrañados, como un sábado iba a haber una locución a esa hora. ¿A cuente qué? Nosotros no dijimos nada. No, era secreto. Silvia estaba en el palacio, fuera de este salón. Estaba afuera con otros compañeros, otras compañeras. Y entre nosotros, bueno, no cruzábamos información, manejábamos, bueno, la prudencia, esperando que fuera el comandante que hiciera lo que fuera a hacer. Él bajó, salió por esa puerta, saludó con cariño a todos, se sentó en la silla central de la mesa. Yo me senté a su izquierda, Diosdado a su derecha, y bueno, hizo la locución que le tocó. Esos fueron, digamos, los días y las horas previas a ese momento. Y bueno, esa reunión de La Habana, ¿cómo fue?
Sí, fíjate, nosotros efectivamente estábamos en el Panteón Nacional en una inspección que se estaba haciendo allí, pues se iba a reinaugurar. Y cuando llamó el comandante y dijo que necesitaba que fuera un equipo por allá y dijo quiénes debíamos ir, ¿no? Inmediatamente, bueno, nos fuimos. Ese mismo día, en 3 horas ya estábamos allá en La Habana, directo. Nos recogieron en el aeropuerto y nos llevaron al CIMET. Y entramos a la habitación donde él estaba, y el comandante Chávez siempre con su sonrisa. O sea, nosotros estábamos preocupados, pues, no sabíamos para qué nos llamaba. Sabíamos que el comandante había ido a La Habana a hacerse un chequeo y que nosotros estábamos esperando que todo saliera bien. Pero entonces decíamos, bueno, alguna información quiere darnos. Pero él nos recibió con una sonrisa y por supuesto un abrazo y un beso. Y entonces ya ahí uno sonriendo también, lo menos que pensábamos era que había una mala noticia. Y entonces, bueno, conversó, pregunta por la familia, a todos, y cómo está la familia. O sea, él era muy especial y pendiente de todo. Y entonces luego, bueno, dice el motivo por el cual nos convocó y nos dice que los exámenes no habían salido tan bien como se esperaba y que él tenía que estar y como que coordinar todos los pasos que iban a darse de allí en adelante. Y nos habló de 3 escenarios. Él dijo, mira, aquí con la información que tengo todavía me faltan algunos exámenes, todavía faltan algunas pruebas, algunos resultados, pero sin embargo, con lo que tenemos hasta este momento, hay 3 escenarios. El primer escenario es que me voy a operar, me van a operar y que todo salga bien, que se solucione, que logren sanar y que salgamos bien de la operación. Y bueno, yo estaré en reposo y después retomaré mis funciones normalmente. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que, bueno, me operen y que no salga tan bien y que tenga que mantenerme sin actividad, que no pueda asumir de una vez mis funciones como presidente. Y la tercera opción es que salga todo mal y que no sobreviva. Entonces, imagínate, nosotros todos estábamos en silencio total. La sonrisa se nos había borrado por completo con la que habíamos iniciado la conversación y todos nos quedamos en silencio. Él continuó hablando y diciendo que él se aferraba a Cristo, que él creía que sí, él iba a luchar, que él iba a seguir adelante y iba a salir adelante, pero que tenía que prepararnos y teníamos que estar preparados para cualquier circunstancia. Nosotros, entonces él nos explicó y después trató de darnos aliento, decir que bueno, que sí, que la primera opción que era posible, pero que de todas formas él con Cristo por delante. Pero nosotros estábamos todavía en shock. Entonces nos pregunta que qué opinamos. Me da la palabra a mí de primera. Me dice, Silvia, ¿qué dice? Bueno, y en toda la conversación, él dijo, en las opciones, dijo, está Nicolás, que es el vicepresidente, y yo quiero que él continúe en cualquier circunstancia. O sea, ya nos estaba dando como, o sea, estaba como avanzando, él nos estaba preparando. Y entonces me da la palabra a mí. En principio, o sea, toditos, no podíamos ni hablar. Bueno, yo recuerdo que le dije, casi todos dijimos, fuimos en la misma orientación. Le dijimos, bueno, lo primero es que nos aferramos a la primera opción, que él iba a salir bien, que, bueno, que estaba a tiempo, que él había sido disciplinado, que no había razón para que no saliera bien todo.
y que está bien, que nosotros íbamos a acompañarlo y que íbamos, porque él decía, tienen que estar con Nicolás, acompañar a Nicolás, apoyar a Nicolás, insistía. Y entonces nosotros, bueno, le decíamos, no, que él iba a salir bien, pero que nosotros igual íbamos a apoyar a Nicolás, que nosotros éramos un equipo, que éramos una familia, que nosotros unidos por todo, o sea, ante todo la unidad y con el pueblo íbamos a estar con informándolos. Y entonces que se, yo le decía que se podía quedar tranquilo, que podía confiar plenamente en que primero que iba a salir bien y segundo que nosotros íbamos a estar ahí con él. Bueno, pero ese Nicolás no era cualquier Nicolás, era su Nicolás, su compañero de política, de causa, de corazón. ¿Qué estaba pasando en su interior? ¿Qué estaba sintiendo usted en ese momento? Lo que pasa es que en ese momento yo decía, esto no se va a dar, o sea, es imposible. La primera opción, nos aferramos a la primera opción, que él se va a operar y va a salir bien. Pues nosotros decíamos, Chávez nació predestinado y ha hecho cosas que no se había hecho nunca. Hay un pueblo, hay un proyecto, hay un camino. Es imposible, él tiene que continuar lo que emprendió. No hay forma de que se pare eso allí. No, o sea, nosotros no podíamos, y ninguno, todos fueron hablando, Adán Chávez, Diosdado Cabello, Arriaza, todos dijimos lo mismo, que no, que nos aferrábamos, que iba a salir bien, que íbamos a apoyarlo. Entonces no me pasaba por la mente que Nicolás asumiera nada en ese momento, ni Nicolás ni ninguno. Yo le decía, y le dije, el presidente es Hugo Chávez Frías, el pueblo votó por Hugo Chávez Frías y va a seguir siéndolo. Pero aquí no hay más nada de qué hablar. Entonces nosotros, en ese momento no veíamos otra opción, sino que él se recuperara y continuara con sus funciones como presidente. Y cuando se da esa situación aquí, en este salón, según nos relata el presidente Maduro, usted estaba en otra parte del palacio. ¿Qué estaba pasando mientras se daba la transmisión de televisión? ¿Cómo se vivía ese momento? Sí, nosotros siempre, la confianza y la que le tenemos a Chávez, sabemos que él en todas las circunstancias, por muy difíciles, cuando él hablaba, se resolvía todo y calmaba todo porque daba todas las orientaciones y los argumentos. Y en momentos que habíamos pasado, claro, político, en esto tenía que ver con su salud, pero él siempre que nosotros, en momentos difíciles, él salía. Y él, cuando hablaba, todo el mundo contento, feliz. Entonces nosotros esperábamos que Chávez saliera y nos diera esa felicidad de decir, mira, voy tranquilo, voy a salir bien, regreso, me esperan. No esperábamos que él asumiera otra opción que no fuera eso, porque nosotros no asumíamos otra opción. Y a pesar de los otros escenarios y de la propia recomendación suya y de Diosdado Cabello, el comandante Chávez hace esa proclama, cumple su palabra. ¿Cuándo se siente el peso de la historia, cargar el peso de la historia? ¿Esa misma noche o eso es con los años? No, eso es un lanzazo. Yo sentía una cosa que por aquí una lanza. De un dolor aquí en esta parte del cuerpo, casi inaguantable, pues. Y me parecía imposible estar viviendo esa circunstancia. ¿Cómo que nosotros vamos a estar viviendo esto? Por eso el comandante Chávez, en un momento dado, debe estar en el video de la locución, dice: yo vine a hacer esto. Creo que en nombre a Diosdado y me nombra a mí, creo. Dice: yo tenía que hacer esto. Porque estaba el debate que habíamos tenido en la madrugada del 7, el mismo 8, de que le habíamos dicho, no lo haga. Pero bueno, él vino a ese objetivo, a preparar al pueblo. Con aquella serenidad, aquella brillantez, sin titubear. Porque uno ve, es una locución corta, para ser Chávez es corta. Era el sábado, casi las 9 de la noche, cadena nacional. Y ahí lo dice todo. Lo había pensado muy bien todo. Y deja el camino ya trazado, pues,
para lo que pasara. Ya él deja preparado a nuestro pueblo para que el proceso revolucionario continuara. ¿Y usted siente que esa noche le cambió la vida? Sí, de alguna manera fue un golpe. Un golpe de escuchar del líder una posibilidad de que él no regresara o que hubiera un cambio completo en la conducción de este proyecto. O sea, fue un golpe muy duro. Pero nosotros, uno siempre, o sea, se repone rápido porque uno dice, no, eso no va a pasar. Uno se niega, es la negación. Uno confía en Dios y uno sabía que estaba en buenas manos, que nosotros nos aferrábamos a eso, a que él iba a salir bien y que iba a retornar. Y en todo caso pensábamos, bueno, cualquier cosa, o sea, que necesite un tiempo, bueno, no importa, pero él está ahí. Y que, bueno, se continúa Nicolás, continúa el equipo, pero que él esté ahí. Que él esté ahí y después que se vaya recuperando poco a poco, él vuelva a asumir, o sea, era lo que uno se daba la como esperanza, pues. Una esperanza de que él pueda volver y retomar todo y bueno, y ahí vamos a estar nosotros apoyándolo, cuidando ese espacio que es de él y seguro que vamos a tener el acompañamiento del pueblo que va a acompañarlo a él también y va a estar junto. Y bueno, nosotros esa era la esperanza de que eso ocurriera así de esa manera. Yo entiendo perfectamente que hablar en primera persona es difícil, pero usted se ha preguntado y se ha dado respuesta por qué el comandante Chávez dijo es Nicolás Maduro, por qué muchas veces en el mundo se han hecho esa pregunta. Usted se la ha hecho, le ha dado respuesta, simbólicamente el comandante Chávez le entrega el país, le entrega la espada de Bolívar, le entrega el proyecto bolivariano. Bueno, eso es imposible responder. Yo solo recuerdo cuando él me llamó una vez para decirme que me iba a designar canciller. Fue el lunes 7 de agosto del año 2006, como a las 8 de la noche. Y me dijo, mira Nicolás, hay esta situación, Ali está un poco enfermo, va a estar mucho tiempo atendiéndose, necesito un canciller para que asuma, bueno, y viaje conmigo y esté conmigo siempre, y sea un compañero, me dijo. Ajá, le dije yo, por teléfono. Me dijo, y he pensado en ti, entregarte la cancillería. Bueno, yo sentí esa vez, yo era diputado, era presidente de la Asamblea Nacional. Y siempre me gustó mucho ser diputado, me gusta mucho. Y yo me atreví, salió. Le dije, presidente, pero usted ha pensado bien eso. Me dijo, lo he pensado muy bien. Entonces después le dije, usted me da un chancecito, unos 15 días para terminar unas leyes que tengo que terminar de aprobar. Me dijo, Nicolás, lo que tú ibas a hacer como diputado ya lo hiciste. Te espero mañana a las 10 de la mañana en una reunión que tengo en Miraflores y asumes la cancillería. Yo le dije, entendido. Porque Chávez le daba misiones, tareas a uno, diversas, de diversos tipos, de diversos signos. Y uno los cumplía, pues. Él era y es el gran jefe, todavía lo es. Gran jefe teórico, espiritual, el gran jefe de siempre, pues. Así que, de verdad, ni por mi mente pasó preguntarle jamás en los días posteriores por qué decidió eso, sino asumir la responsabilidad y llevarla adelante, es lo más importante. ¿En algún momento se le ocurrió a usted preguntarse eso, por qué le pasó eso a su familia? Una responsabilidad que se entrega de esa manera es un parteaguas, es un antes y un después en la vida personal y en la vida familiar. ¿Se hizo usted esa pregunta? Claro, como le lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. No, el presidente Chávez daba tareas y nosotros fuimos siempre con Chávez y eso es una satisfacción que tenemos, ¿no? Después con todo lo que ha pasado, nosotros le fuimos leales a Chávez, bueno, pues
hasta el más allá. Más allá del más allá. El más allá, le fuimos leales, estuvimos con él siempre acompañándolo y nunca le dijimos no a una orientación, a una orden, a una tarea que nos impusiera. Siempre nos decíamos y después, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pero a él siempre le decíamos que sí, buscábamos y lo hacíamos, pues. Y entonces, en esa oportunidad, bueno, fue Nicolás, le tocó a él, pero le pudo tocar a cualquiera del equipo, porque es verdad que nosotros, el alto mando político, tremendo equipo, y todavía el que se mantiene bajo, con esa fortaleza de la unidad y del apoyo mutuo, la solidaridad. Entonces fue Nicolás y nos cambió la vida, porque nosotros vivíamos muy tranquilos, salíamos, entrábamos, y bueno, de allí nosotros tuvimos que cambiar hasta la forma de vivir por la seguridad, porque Chávez fue muy enfático y se lo dijo a Nicolás, que tenía que cuidarse, que tenía que cuidar la seguridad, que no podía, porque no siguiera loqueando, que no siguiera loqueando, uno salía solo por allí y caminaba por las calles y le dijo, no, ya eso se acaba, tienen que cuidarse. Porque lo que viene, hay un enemigo allí que tiene los opuestos y en los que van a continuar por el camino. Entonces, bueno, uno lo asumió, asumimos eso con la misma responsabilidad que asumimos siempre todas las tareas del comandante Chávez. Y cuando evocan al comandante Chávez de esa noche, de este mismo salón, ¿qué sentimiento lo recorre? De admiración. Porque es admirable un hombre con la intensidad de vida que tuvo el comandante Chávez, líder de un continente, de un mundo, jefe de una revolución triunfante, recién electo por el voto del pueblo en una victoria impresionante, bueno, enfrentado a una batalla por su vida, con la posibilidad de perder su vida, pues, era lo único que tenía. Chávez lo dio todo por nuestro pueblo, por esta revolución. Y lo único que tenía era su vida, él lo único que tenía era su vida. Y presentarse frente al pueblo y estar pendiente del pueblo y dejar escritos los caminos que teníamos que recorrer, realmente es admirable. Sí, y sobre todo la responsabilidad de Chávez, ¿no? Él sabía, él presentía que podía pasar, él estaba claro en su escenario y él quería dejar, quería y tenía que tener la seguridad de que el pueblo quedaba a buen resguardo, ¿no? Y por eso él hizo lo que hizo, venir. Él tenía que operarse de emergencia, de urgencia. La operación le habían dicho que era urgente. Sin embargo, él aplazó para venir. Correcto. Para venir a informarle al pueblo y para dar los lineamientos para que Nicolás Maduro asumiera en cualquier circunstancia si él no podía. O sea, para que el pueblo supiera a quién él le entregaba el testigo en ese momento. Y entonces yo creo que es un acto admirable, de mucha responsabilidad, de mucho amor al pueblo. O sea, él, en todos esos encuentros que tuvimos allá en La Habana, en ese día y en los días posteriores, después de esa operación, su preocupación era el pueblo. O sea, que el pueblo estuviera atendido, que se siguiera con su proyecto socialista, de favorecer al más humilde, al más vulnerable, de que no reinara la anarquía. Él decía, la unidad para que no reine la anarquía, que no se desaten las pasiones, que no se desate la violencia, porque el que paga es el pueblo. Entonces, eso, esa motivación de él, a pesar del dolor, de su dolor, y de saber que su escenario de partir de su familia, o sea, sus dolores internos también propios de la enfermedad y del sentimiento
por dejar a la familia, por irse, que él lo tenía ya previsto. Y sin embargo, estaba por encima su responsabilidad de líder, conductor de un proceso revolucionario. Entonces eso yo creo que es admirable, eso nada más Chávez podía hacer eso y que transmitirlo de una forma para que lo entendieran y que haya sido comprendido por el pueblo, porque él fue comprendido por el pueblo. Y afortunadamente, lo que te decía anteriormente, que nosotros, así como hasta el último momento le fuimos leal a él, él también tuvo la satisfacción de recibir la lealtad y el amor del pueblo hasta el último momento y hasta todavía. O sea, Chávez sigue siendo Chávez y sigue vivo, porque sigue vivo ahí en el pueblo, en los ojos, en el sentimiento, en el amor. Ustedes nos han contado que el comandante Chávez hablaba de esos tres escenarios, pero el escenario más difícil es el que se da. Viene la muerte física del comandante Chávez. En ese momento era vicepresidente en funciones y ese 5 de marzo, evoquemos un poco, esa tarde ya usted, presidente Maduro, nos ha dicho que esa noche del 8 de diciembre era como una daga en el pecho, pero si eso fue el 8 de diciembre, ¿cómo se sintió usted el 5 de marzo cuando le toca decirle al país y al mundo que el comandante Chávez ha fallecido, que se ha ido físicamente? Uno nunca está preparado para eso, jamás. A pesar de que el presidente, el comandante Hugo Chávez nos preparó, hizo el esfuerzo, de hecho, de prepararnos. Y teníamos un equipo poderoso, que aún lo tenemos y lo hemos ampliado, lo hemos depurado de traidores, corruptos. Y hoy tenemos un equipo de alto mando político y alto mando político militar poderoso. A pesar de todo eso, ese día 5 de marzo, bueno, es como que uno lo pierde todo. Es un golpe devastador. Mi preocupación cuando iba a transmitir era el dolor del pueblo. Cuando nos informaron, pues, a las 4:25 de la tarde, que el comandante Chávez había fallecido, bueno, para nosotros fue un golpe muy, muy fuerte, porque nosotros nos negábamos a que esas cosas sucedieran. Siempre pensábamos que podíamos ir paso a paso, poco a poco, en una recuperación, como había pasado, pues, en el 2011. La primera operación en el 2012, la segunda operación, y así por el estilo. Pero llegó el momento más duro, que nosotros negábamos en nuestro sentimiento, en nuestra mente. Y lo que pensaba yo era en el dolor de la gente, que el pueblo se fuera a sentir huérfano, como de hecho nos sentimos todos. Y pensaba en la continuidad del proyecto. Uno siente un momento de mucho dolor, pero también de mucho compromiso. De compromiso con los ideales a las que él le había entregado su vida. Le entregó hasta el último segundo. Porque yo ese día, siempre lo recuerdo, 5 de marzo, llevaba aquí debajo una carpeta roja. Y en esa carpeta llevaba 4 o 5 páginas escritas respondiendo unas 20 preguntas que él me había mandado como tarea para el tema económico. Él me dijo, vino una guerra económica terrible, Nicolás. Dame estos datos. Me pidió una cantidad de datos sobre la economía, sobre las finanzas públicas y una cantidad de recomendaciones que él iba a evaluar para tomar decisiones, para adelantarnos a lo que ya veía que era la guerra económica que venía. Bueno, yo me quedé con mi carpeta aquí, porque cuando yo estaba en el hospital, habíamos ido a visitarlo para saludarlo y para rendirle cuenta de la carpeta roja. O sea que hasta el último segundo estuvimos conectados en función de las responsabilidades y el compromiso con el pueblo. Eso siempre estuvo presente. En el momento de mayor dolor, siempre estuvo presente la responsabilidad que nos quedó de cumplir el sueño del comandante Hugo Chávez.
Y ese pueblo salió a despedir al comandante Chávez. Ese pueblo también ha salido todos estos años a defender la revolución en todos los duros momentos que ha vivido Venezuela. Esos días de despedida del comandante Chávez casi que tenían que ir uno tras otro, porque la gente salía y salía a decirle adiós, adiós físicamente, evidentemente. De alguna manera el pueblo estaba despidiendo a un padre, ustedes también estaban despidiendo a un padre, eso era el comandante Chávez. Sí, allí se demostró la consecuencia del pueblo, ¿no? Fue consecuente en todo momento. Y algo que en verdad nos, de alguna forma, nos conmovía del pueblo. Primero el pueblo llorando a su líder, a su comandante, llorándolo y esa multitud. Pero después el compromiso que hacía el pueblo en medio del dolor. O sea, el pueblo está allí con el dolor. Y la consigna del pueblo que gritaba todo el mundo, Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. En pleno acto, o sea, ya la gente le decía, vamos con Maduro porque fue la orientación y era el compromiso y el juramento del pueblo con el comandante. O sea, de que ese momento uno lo menos que estábamos pensando era ya en lo que venía después. Sin embargo, el pueblo, sí, con mucha madurez, con dolor, pero con mucha conciencia de que no se iba a dejar, no iba a dejar que se perdiera el proyecto de Chávez ni el legado de Chávez. Y la demostración de que Chávez no aró en el mar, Chávez formó un pueblo, lo formó con conciencia, con amor, y ahí se demostró, pues nosotros ese día. La verdad, como estábamos esperando como que ver al comandante Chávez y poder hablar con él, y imagínate cuando sale el doctor y nos dice que partió. O sea, eso fue horrible. O sea, fue verdaderamente un golpe. Nos quedamos allí impactados. Y entonces no solamente eso, sino después tener que transmitirle la información al pueblo. Recuerdo que entonces bajamos a la planta baja del hospital militar y Nico mandó a que vinieran las cámaras, pero todavía nadie sabía. Y vinieron todas las cámaras y bueno, y todos los periodistas, todos los medios. Y entonces cuando él dice que el comandante partió, se escuchó como un rumor, fue algo, un rugido. Fue impresionante lo que se escuchó, porque lo que se escuchó allí del personal que estaba tras las cámaras, pero afuera el que estaba escuchando en su televisor. Ese rugir llegó. O sea, se escuchó como en... fue algo impresionante y en medio de una llovizna que estaba cayendo en ese momento. Por eso ahora a Chávez siempre se le relaciona con la lluvia, con una llovizna, porque se despidió con una lluvia en la campaña. Cuando termina su campaña, esa lluvia que cayó sobre él y después el día que parte, cae esa llovizna suave, tenue sobre Caracas. Y entonces eso, el pueblo lo asumía como que era la presencia de Chávez, que estaba allí. Y por eso siempre dijimos, pues Chávez no murió, se multiplicó. Chávez no murió porque sigue vivo en todo, en los niños, en las mujeres, en los trabajadores, en su proyecto. Todo lo que se hace siguiendo el camino de Chávez, lo mantiene vivo, y Chávez se mantendrá vivo por mucho tiempo. Se agarraron las manos, ¿qué se decían bajando por ese ascensor? Le tocó al presidente Maduro hablarle al país, al mundo, en un momento tan difícil. Yo lo recuerdo conmovido y me conmuevo también, porque era una situación extremadamente compleja en lo emocional. Se miran a los ojos, ¿cómo hacen para vivir ese momento de tanta intensidad?
Sí, bueno, nosotros siempre nos agarramos de la mano. Esa es una fuerza que nos damos cuando siempre estábamos de la mano. Siempre habíamos estado y siempre seguimos tomados de las manos. Y ese día no había palabras. O sea, es solo la presencia, el contacto, estar juntos, igual con los otros compañeros, ¿no? O sea, las palabras estaban como que de más. Cada quien estaba asumiendo el propio sentimiento, el propio dolor y el compromiso de mantenerse firme. No podíamos quebrarnos, no podíamos dejar al pueblo después que Chávez se sacrificó tanto. Y lo que le preocupaba a él era eso, decía, ustedes fortaleza. Él nos pedía fortaleza siempre, mientras estuvo hospitalizado, mientras estuvo en Cuba y después cuando llegó aquí a Caracas, siempre pedía la fortaleza y no podíamos quebrarnos, no podíamos. Por más que el espíritu, el alma doliera, teníamos que seguir adelante. ¿Podríamos decir que ese es como un primer momento que simbólicamente significa esto es lo que me tocó asumir? Porque decirle al país y al mundo que había partido físicamente el comandante Chávez era una enorme responsabilidad. Decir aquí estoy yo, ha muerto el padre, pero estoy yo, aquí estoy, seguimos juntos. ¿Cómo se entiende ese momento? Sí, es un paso inevitable. De asumir la realidad dura, indescriptible, pero decirle al pueblo, esto tiene que continuar, este camino tiene que continuar. Chávez lo dio todo, todo, lo único que tenía era su vida, la dio completica, y la dio por la felicidad del pueblo, por la independencia de la patria, por la dignidad de la gente, y con amor, porque ¿cómo recuerda a la gente a Chávez? Con amor. Es el hombre del amor, el hombre del gesto cercano, de la comprensión, de escuchar a la gente, de atender al más necesitado. Y por ese amor había que continuar. Por eso el 8 de diciembre lo decretamos el día del amor y la lealtad, porque las dos cosas van juntas en la Revolución Bolivariana. El amor más grande por la vida, por el pueblo, por nuestra historia, y la lealtad absoluta a prueba de fuego. La lealtad ante cualquier circunstancia. Presidente, le tocó luego a usted emprender una campaña. Usted había tenido campañas porque había sido electo en otras oportunidades como diputado, un cargo que ha contado que disfruta, que le gustaba mucho, pero nunca una campaña presidencial y menos en una circunstancia tan excepcional como esta. La gente se estaba secando las lágrimas, como decía la señora Cilia, todavía había, digamos, mucha tristeza en el pueblo venezolano y se enfrentaba a una campaña electoral. Es como decir de alguna manera un nuevo momento para la revolución bolivariana. Era Nicolás Maduro presentado al pueblo como candidato. Sí, no es fácil porque teníamos que enfrentar la supermaquinaria del imperialismo que había posicionado a Capriles Radosky por 10 años como su ficha, como su alfil. Capriles fue preparado con todos los expertos comunicacionales de la época para enfrentar al comandante Chávez y para hacer la imagen de la oposición a la revolución, de la contrarrevolución. Y de repente, bueno, surge Maduro, por mucho que me conocieran, digamos como canciller, como presidente de la asamblea, como diputado, pero no es lo mismo, son las grandes ligas, no es lo mismo jugar en la AA, en AAA, que jugar en las grandes ligas. Y bueno, preparar el equipo, comando de campaña, la imagen, sobreponerse al golpe de la tristeza y el dolor que uno llevaba todos los días, aún lo llevamos. Y teníamos una contradicción en la campaña, que se expresaba, porque las campañas electorales son alegría, fortaleza. Y cuando entonces íbamos a expresar algo de alegría, había quienes se molestaban por el duelo. Y cuando nos poníamos tristes, había quienes se deprimían y se paralizaban. Era una contradicción muy fuerte.
De hecho, nosotros perdimos 1 millón de votos de gente nuestra, chavista, que se paralizó y no salió a votar ese día, paralizado por la depresión, por la tristeza. La campaña electoral de la derecha, asesorado por los gringos y de Capriles, fue insultar al pueblo, deprimir al pueblo. Eso que le dijo Capriles a la gente, Chávez se les murió y nadie se los va a devolver, fue calculado para un segmento del pueblo que estaba muy triste, para deprimirlo y paralizarlo. La cosa sucia que hicieron, así son ellos. Pero nosotros salimos adelante y tuvimos una victoria heroica. Una victoria heroica que ratificó el camino que Chávez había escrito, que había señalado. Y abrió la senda de todas estas batallas, de toda esta resistencia y de todas estas victorias que hemos tenido durante estos 10 años. 10 años donde se ha cumplido la consigna. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y vamos a caminar un poco en el tiempo. Estos 10 años, ¿cómo se los contaría usted a un nieto? Son muchas cosas las que han pasado. Escojamos un hito, un momento en el que usted le relataría a sus nietos qué pasó en Venezuela en estos 10 años. Sí, son 10 años bien complicados, porque empieza de esa manera, ¿no? De tratar de levantar el ánimo de un pueblo que estaba muy triste y deprimido, porque su líder había partido. Y entonces, que no se sintiera huérfano, que se seguía por el camino de Chávez, y eso, el pueblo respondió afortunadamente siempre con esa lealtad, y respondió en todo momento, y ha respondido en estos 10 años, que han sido bien complicados. Nosotros, con los hijos, con los nietos, bueno, han vivido todo esto, junto con nosotros, como una familia, lo hemos vivido, y no han dejado ningún momento de ataques, no ha habido ningún momento en donde cese el ataque, no, el ataque ha sido continuo, pero la fortaleza nos ha dado, una fortaleza que primero es el pueblo, que ha acompañado en los momentos más difíciles. Bueno, el presidente tuvo que llamar a constituyentes, querían quemar el país, ellos creyeron que con la partida física del comandante Chávez les había llegado el momento, ya llegó el momento. Esto es pan comido, como dice el argot popular, ¿no? Un dicho popular, pan comido. Listo, quedó Maduro, se fue el comandante, a esto los dividimos. Bueno, campañas de intriga para la división del equipo, guerra, y bueno, guerras de todo tipo. Y allí estuvimos siempre dando la pelea. Se equivocaron una vez más. La derecha, la ultraderecha se equivocó, subestimó al pueblo, como siempre lo subestimaron. Pero después ellos, estaba Chávez, decían, bueno, Chávez es la fortaleza del pueblo y es el que mantiene al pueblo. Pero después subestimaron al pueblo creyendo que el pueblo se iba a diluir. Y subestimaron a Nicolás Maduro y subestimaron al equipo político. Subestimaron al partido, subestimaron a las fuerzas políticas, a los movimientos sociales, subestimaron como siempre. Ellos se creían los que se las saben todas, y una tras una fueron recibiendo sus derrotas una tras una. Y en esa misma línea, presidente, es quizá la convocatoria, la constituyente, el hito de esta historia, el primer momento así grande en que a usted le toca tomar decisiones difíciles, complejas. El escenario era de mucha violencia, había una perspectiva compleja para el país. ¿Es ese momento, es la constituyente el que da el giro a la situación? Bueno, nosotros enfrentamos todos los intentos de golpe, todos los ataques económicos, comunicacionales, políticos, diplomáticos, todos esos años, el año 13, 14, la primera guarimba que me lanzaron, ¿no? Brutal, despiadada, criminal. Después vino el año 15, que los gringos nos declaran enemigos,
de los Estados Unidos. Dicen que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Cosa que me lo negó Obama a mí personalmente, cara a cara. Me dijo, esto fue una... Le estás abriendo las puertas a cualquier loco que venga después. Intente venirse contra Venezuela con ese decreto. 2015, perdimos la única elección. De 10 elecciones que hemos tenido en estos 10 años, la única elección que perdimos, la de la Asamblea Nacional, pero costó carísimo. Porque en el 2016 entonces arrancó una conspiración, amenazas permanentes, que me destituían hoy, me destituían mañana, me destituían pasado mañana. Y en el 2017, con la llegada de Donald Trump al poder, arranca la línea extremista. Le dan la orden a la oposición, la orden, porque la oposición lamentablemente es una oposición apátrida, ¿no? Vinculada carnalmente con el Departamento de Estado, que recibe órdenes de Estados Unidos, y lanzan la guarimba destructiva del 2017. ¿No? Ahí nosotros evaluamos todas las opciones y la opción que quedaba para que el país no lo condujera a una guerra civil, a una invasión y a un desastre, una hecatombe. La única opción que quedaba era apelar a la constituyente, apelar a la constitución, y que fuera el pueblo con sus votos quien decidiera. Y así fue. Así que la constituyente fue un punto de inflexión fundamental contra el plan enemigo, e inició lo que fue una contraofensiva que nos ha traído hasta los días actuales. Una contraofensiva victoriosa en lo político, en lo diplomático, en lo electoral, muy victoriosa en lo electoral, y poco a poco también una contraofensiva victoriosa en lo económico, en el surgimiento de un nuevo modelo económico, que era uno de los grandes sueños de Chávez, un nuevo modelo económico que superara el viejo rentista, el viejo modelo dependiente petrolero, ¿no? Y que permitiera que surgiera una economía autosustentable, una economía nueva, que creciera más allá del petróleo. Así que creo que ese punto de inflexión, visto en el horizonte y visto en el tiempo, nos permitió posicionarnos para avanzar sobre los grandes objetivos que hemos cumplido en estos años de lucha. Esos 10 años, digamos, no han permitido ni siquiera tener un poquito de tiempo para secarse los ojos, para limpiarse las lágrimas. Han sido años extraordinariamente difíciles, complejos, complicados, como ustedes han relatado y nos han contado, pero tratemos de hacer este ejercicio imaginario. Están 10 años después de esa proclama en este mismo salón frente al comandante Chávez. Tienen la oportunidad de hablar con él. Ojalá uno pudiera hacer eso con toda la gente que ama y que se ha ido. ¿Qué le dirían al comandante Chávez? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué ha significado para ustedes como familia la encomienda que él les dio? Bueno, lo primero es que nosotros siempre sentimos a Chávez presente, o sea, siempre, no, en todo momento. Y como tú dices, ciertamente desde el primer momento no dio chance ni de llorar, porque hubo que emprender de una vez los procesos para, de acuerdo a la Constitución, para cumplir con la Constitución. Como nosotros decíamos, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Entonces, eso es un legado de Chávez, la Constitución. Entonces, si nosotros tuviéramos a Chávez aquí, que lo tenemos siempre presente en nuestros corazones, pues le diríamos, bueno, Chávez, aquí estamos, aquí seguimos. Como Chávez lo dijo, que se equivocan porque aquí hay mucho pueblo. Nosotros todavía, aquí hay mucho pueblo. Y aquí todavía hay patria, Chávez. Gracias a un proyecto de país, gracias a un camino que él abrió el camino. Nosotros en una oportunidad nos encontramos con alguien muy espiritual que le decíamos que, cónchale, ¿por qué Chávez tuvo que partir si no había culminado todavía lo que vino a hacer? Y esa persona nos dijo, mira, Chávez sí culminó lo que vino a hacer. Él vino con la hoz, había una piedra que tapaba el camino, no había camino. Y él con esa voz derrumbó el camino, partió el camino, abrió el camino y señaló el camino, y ahora los que vienen atrás tienen un camino por donde transitar.
Entonces nosotros dijimos, verdad, nosotros estamos transitando, y le diríamos a Chávez, estamos transitando por tu camino. Así que, Chávez, no arastes en el mar. Es el camino de Chávez, nuestro camino. Y no hemos apartado ni un milímetro de él. Y siempre lo hemos tenido presente. Siempre ha estado con nosotros. Su pensamiento, su ejemplo, su recuerdo. Y no es por casualidad que la gente aún dice la consigna, Chávez vive. Y la patria sigue. Si Chávez hubiera muerto, no hubiera patria. Y hay patria. En una época, altos funcionarios del gobierno han relatado esto en distintas oportunidades. Ustedes tenían un telefonito, un teléfono al cual el comandante Chávez los llamaba. ¿Extraña usted ese Nicolás? Nicolás, ¿lo extraña, presidente? Yo lo siento todavía. Pero es el telefonito del pueblo. El 1x10 del buen gobierno es el telefonito del pueblo, donde la gente pueda hacer su alerta, su crítica, pueda decir su angustia, sus problemas. Yo lo siento permanentemente, porque precisamente quien ha llevado la carga no es Maduro. Yo no he llevado ninguna carga. Quien ha llevado la carga estos 10 años es el pueblo. Y al pueblo le pertenece la gloria y le pertenecen las victorias también. Y para terminar, no quiero abusar del tiempo, yo me comprometí a que eran pocos minutos. Esto no es un documental, esto es una entrevista por Telesur. Es como muy, muy colombiano, ¿no? Muy protocolario. Pero bueno, presidente, realmente hace 10 años usted no tenía ni siquiera una cuenta en Twitter. El fenómeno comunicacional era Chávez Candanga. Ahora usted es un tiktokero y un analista de medios, pudiéramos decir. Y este mensaje justamente no caduca como una historia de Instagram en 24 horas. ¿Cuál es la vigencia y la potencia del mensaje del 8 de diciembre del comandante Chávez hacia el futuro? Chávez es un fenómeno histórico excepcional. Extraordinario. Como Chávez no va a haber dos. Chávez es un líder que vino a cambiarlo todo. Desde el primer día. Desde el primer día que lo vimos, aquel 4 de febrero de 1992. Era un hombre humilde, sencillo, muy firme, empeñado, estudioso, estratega, muy inteligente. Y sabía trabajar en equipo. Nos educó en el trabajo en equipo, nos educó en la dirección colectiva. A él lo acusaban que era un caudillo, ¿no? Lo más anticaudillista posible era Hugo Chávez. Era un líder que sabía trabajar formando a la gente, creando conciencia. Si no hubiera sido así, sencillamente lo que él hizo, como calcularon algunos, lo que él hizo se hubiera derrumbado. Y no, no se derrumbó ni se va a derrumbar. Porque él forjó al pueblo, al más humilde de los humildes, lo forjó en una conciencia verdadera, real, no impuesta, no dogmática. Y formó a un grupo de líderes, lideresas, para que siguiera todo este camino. Y así ha sido, y así va a seguir siendo. Porque sencillamente Chávez es un método, una forma de ser, para abordar los problemas del país, para construir hacia el futuro. Ese mensaje que él deja es el resumen, la síntesis perfecta. Hay mensajes de mensajes. Sin lugar a dudas, los 50 segundos del 4 de febrero de 1992 abrieron el camino. Y el mensaje del 8 de diciembre del 2012 consolidó ese camino. Son dos mensajes clave en la vida política de un ser excepcional, extraordinario. Como Chávez no va a haber dos, tú lo verás. Les agradezco de verdad su tiempo para compartir con nosotros este testimonio íntimo, personal, pero de altísimo nivel político y de impacto geopolítico. Y a ustedes, muchas gracias por su compañía. Presidencia. Le pertenece a nuestro comandante en jefe.